¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo le Bueno, va? ¿no tiene tiempo para enfermarse usted? No, Lamentablemente lamentablemente. no. Bien. Bueno, doctora, queríamos repasar algunas de estas causas que le han tocado. Vamos a empezar por la de la semana pasada, que fue un episodio sumamente doloroso para toda la ciudad y que tiene que ver con la pérdida de la vida de un operario en la planta de Ramón Rosa. ¿Qué es lo que hay en esta investigación que le ha tocado encabezar? Mire, acá nos encontramos frente a un llamado telefónico donde había habido un accidente, donde uno de los operarios que estaban acomodando el cereal dentro del silo de Ramón Rosas, ahí en, digamos, porque tiene dos sucursales Ramón Rosas, Así sería de es. la calle Juan B. Justo 2116, digamos, en la otra parte. Ahí había cuatro operarios, de los cuales uno estaba acomodando el cereal y es donde se resbala y se cae. De ahí empezó a trabajar, digamos, llamamos a bomberos, se podía rescatar a esta persona, de los cuales empezaron a trabajar ya el día jueves. Así que bueno, fue unos días bastante complicados en el caso porque había para ir a ubicar el cuerpo. Se tuvo que vaciar todo el silo, tuvieron que hacer distintas modificaciones, estuvo el jefe de bomberos, yo concurrí por cuestiones de salud porque estuve enferma la semana pasada, recién el día que me pude reincorporar al trabajo, fui al lugar del hecho, a todo esto la fiscalía estuvo constantemente presente a través del secretario que estaba en turno, que es el doctor González, monitoreando cómo se iba desarrollando el trabajo. Como el silo estaba completamente lleno, tuvieron que traer varios camiones, sacaron un montón, digamos, para poder vaciar hasta que hallaron el cuerpo. El día 6, sí, el día jueves fue cuando se lo sacó en el horario de la madrugada el cuerpo y, bueno, con todo el operativo que correspondía, asistencia a la familia y, bueno. Bien. A todo esto lo que nosotros tenemos es investigar cuáles fueron las circunstancias, digamos, donde él se cae y estamos en plena investigación. Doctora, más allá de este episodio, digamos, uno siempre tiene un primer episodio que es el que marca, digamos, todas las directivas que tiene que dar. La semana pasada lo hablábamos con la gente de bomberos porque obviamente se abren todas las opiniones de por qué no hacen esto, por qué no hacen lo otro, en la desesperación y demás. Y bueno, obviamente comprendimos que había una manera de hacer el trabajo que era la que se tomó. En el caso de la justicia, ¿cómo es la operación? ¿Usted dispone lo que hacen los bomberos? ¿Los bomberos le dicen a usted lo que pueden hacer? O sea, No, en realidad los expertos acá en el tema de rescate, cómo hicieron toda la implementación y la estrategia del trabajo y todo, fueron los bomberos, porque yo en el momento que concurro al lugar, me dice el jefe de bomberos, de los cuales yo me entrevisté, me sí. dice, tuvimos que parar un poco el trabajo, porque ¿qué pasa? Habían llegado a una base, digamos, del silo, con cierta cantidad de soja que se había sacado, tuvieron que hacer me explicó todo el trabajo que habían hecho, distintas perforaciones al silo Sí. para poder descomprimir un poco. Lo que pasa que hasta un momento también tenían que resguardar la seguridad de la gente que estaba haciendo el rescate. Había tipo como un desmoronamiento que en el caso de que seguían sacando en forma desmedida, eso podría producir una misma avalancha dentro del silo. Fue un trabajo bastante minucioso y bastante complicado a los fines también de asegurar. Si bien esta persona había que rescatarla, también había que asegurar las diferentes bomberos que estaban ahí trabajando en el lugar con arnés, con todos los medios de seguridad correspondientes. Bien, para aprender, o sea, digamos, enséñanos, una vez que se Tengan produce entendido un del siniestro de estas rescate, cómo se características, hace y cómo se ¿qué hace, eso pasó? lo maneja personal especializado, que en este caso es los bomberos que estuvieron ahí y que vinieron a dar la posibilidad de cómo se podía hallar el cuerpo, cómo iban a implementar todo el plan de trabajo. Lo hace el cuerpo de bomberos. La fiscalía lo que hace, da la directiva, en el caso, concurre después concurrió científica, concurrió una ambulancia al lugar, diferentes, digamos, lo que me compete a mí, yo lo ordené. Lo que sí, lo que es la estrategia de rescate del cuerpo y todo eso, es ya el cuerpo de bomberos, que es el Bien. que está especializado y se dedican, digamos, diariamente. Por eso le decía, para aprender y no opinar tan livianamente de por qué no se hace esto, por qué no se hace el otro y demás, se llega al escenario de un crimen, está la justicia ahí,
está para garantizar que las cosas se hagan como corresponde, pero en siniestros de estas características están los especialistas, que son los que tienen que llevar adelante esto. Claro, porque yo en realidad no sería no como tengo un accidente de avión, o sea, tiene la pericia, sí. No tengo los conocimientos para ordenar de cómo se va a hacer el vaciamiento de un silo. Entonces, por eso se recurre, ya sea con la gente también de la empresa, porque también la empresa puso todo, digamos, para que esto se pueda realizar también, porque había que buscar distintas maquinarias, y conjuntamente con los bomberos, pero el que dirigía todo era el cuerpo de bomberos. Trabajaron constantemente desde el día que se cae el operario, el señor Gutiérrez, hasta el día que lo rescataron. Bien. Hubo mucha gente trabajando. Bien. Doctora, respecto, digamos, a todo lo que es posterior a esto, digamos, a la preservación de cómo se produce el accidente, ¿eso depende de los testigos que ustedes tenían en el momento? Eso, en realidad, tenemos la gente ya identificada. Si bien esto fue medio como movilizante, para ya sea para la familia, el tema de los operarios y toda la circunstancia del siniestro, ya la semana que viene vamos a empezar a tomar declaraciones testimoniales. Ordenamos que lo que sea el Ministerio de Trabajo, de Seguridad y Higiene concurra al lugar a los fines de ver cuáles eran las medidas de seguridad que tenían dentro del silo. Dieron distintas medidas, pequeñas medidas que fueron, digamos, van a arrojar a la luz de cómo, qué fue lo que pasó y cómo trabajan ellos ahí adentro del silo, qué medidas de seguridad tienen, qué medidas no. Así que la semana que viene vamos a estar contactando con la gente que cual estuvo ahí en ese momento.